Ya está, pero va perfecto. Estado. Un baño. ¿Cuánta gente hay? ¿Qué hay aquí? Hola, hola, hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mierda. No, no va. ¿Se ven a ver? Bro, bro, bro. Bro, 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 bro. Ya está, ¿qué quieres que te diga? No, bro, pero si vas. Bro, si me va a zorrar, bro. Vamos a la otra. ¿A la otra ya tan rápido? ¿A la otra ya tan rápido? Bueno, a ver qué onda la luz aquí.
mira que viene su mochila. No te pago, porfa. Está piado, bro. Puto salón, no sé, ¿quién iba a tener una ventana aquí, tío? Venga. Aquí hay una habitación, ¿eh? Antes te juro que aquí había una mierda, tío. Bueno, vamos a subirlas. Es una zona de interno más potente. Está bien. Es que literalmente esto no puede estar. No puede estar. Avión. Cerro. Ya está. No, a la otra. Ven, pues. Thank you.
Venga, venite. Me he intentado picar. Venite. Sí, estoy aquí. Ya, pero coño, avanza. Yo avanzo con todo antes, cabrón. A ver, coño. La cámara no le recibe luz. Ah. ¿Qué quieres? Que me mate. Pasa. ¿Qué, no? Coño, bro. Ah, nunca he visto, pero coño, es una aguja en el suelo. Mira esto. Tengo una cara fría, como. Como si lo hubiera. Creo que la cámara esté grabando, la verdad, mucho. Ah, esa tengo yo en cámara. Que han hecho un buen botellón. Uy. Quito muchas cosas. Ay, boludo, pero no desenfocas. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Cuando pisábamos donde la botella, escuchábamos donde la botella está. Luego vamos a pasar mal. Como una voz de una niña pequeña. Yo también. Vamos para allá. La cinta. Sí. Pero te juro, me siento más observado aquí. Sí, tío. Joder. Vámonos, tío. Estamos poniendo nervioso. Pues venga. Y los dueños se van a cagar. Vete corriendo.
pasos de por ahí, tío, del botellón. Fuera, coño. Como una niña pequeña diciendo como algo de ayuda o algo, y también de me persigue. Sí, ya escuché como un grito, que eso seguro la cámara lo ha grabado. No me jodas, son las 11. ¿Qué dices? Sí, lo marca aquí, son las 10 y 38. ¿Cómo que son las 10 y 38? Son las 10 y 38. ¿Se lo has adelantado? No, en serio, mira el reloj bien. ¿Mío? Sí. 10 y 31, bueno, ahora 39. ¿Cómo? ¿Qué mierda? Ahora se nos adelantan los relojes por la cara, ¿eh? Pero es el tuyo. Es imposible que sea la No, ponía 31 y ahora hay 39. He dicho. ¿Dónde escuchaste el ruido? Sí, donde corrieron aquí, donde te dije que escuchaba los pasos. Ah, sí, pues venite. La por ahí. La ayuda y me persiguen. Ellas cuando me cagan, te lo digo, me cago a mí. Lo juro. Más escuchar eso es que ya me cago a mí. Bueno, pues voy a quitar la fecha. Pues venite. Quiero que hay aquí. Oh, no. Bro. Espero que no le enfoca. Acaba de ver una puta sombra blanca. Oh my god. Apunta, apunta. Una sombra blanca pasa por ahí. Las cosas paranormales, sí, por supuesto. Sombra blanca pasaba por ahí. Pero pues mira esto. ¿Qué coño? No, pero escuchaba venir ese coche para allá. Escuchaba venir ese coche para allá, no para allá. Pues el coche viene, lo pero a carretera viene. Ya. La carretera. No mames. Bueno, que estaba abandonado. Hay gente viniendo. ¿Qué coño es esto, tío? No sé, bro. Me parece ciertamente raro. Anda. ¿Ves? Está abandonado, no juro. Ah, pues bueno. No sé, esta casa que no esté abandonada. Qué trauma.
Espacios liminales, parte 1. No. Parece que no estaba en la lista, Pero no entiendo. Guau, bro, si pudiésemos ir por el otro, tío. Por la... ¡Qué bueno! No entiendo. Si esta casa tiene un... No entiendo un UHF. ¿Y eso todo random? Sí. Y me preguntas si otra vez cuando vestí la sinromón. Ya, güey. Una cosita. Dime, babe. ¿Qué quieres? Dime. ¿Pero qué vi? ¿Qué escuchaste, bro? Yo... ¿Te acuerdas dónde la zona de los botellones? Donde había la botella y eso. No sé por qué estábamos ahí comiendo otra ouija esa rara. Y de repente es como que empecé a escuchar pasos como flojos. Como un paso flojo, otro fuerte, así, donde las botellas. Después, cuando dijiste afuera, que escuchaste algo, claro, nos callamos y de repente yo escuché como una niña diciendo, ayuda, me persiguen. O algo raro, sí. Como ayuda, me persiguen. ¿Lol? Y bueno, después pasamos por la casa esa, abandonada. Bueno, abandonada, no sé si estaba mal. Donde la ventana estaba abierta la ventana y vi como una especie de sombra blanca pasar rápido. O sea, tampoco tan rápido, o sea, como si fuera pasos rápidos. Y, claro, me he cagado. Claro, no, fuera coño, no me lo esperaba. Lo malo que no he podido captarlo en el móvil, ya que lo he visto así con la cabeza y no me ha dado tiempo, pero. Joder, me he cagado. Buah, no hay más. No, o sea, he escuchado los pasos a la niña y he visto a la esa. Y después uno no sé por qué estábamos por ahí grabando y de repente uno nos estaba mirando. Si está, salió. Es verdad, tú. El coche. No. Salió, nos miró y de repente cogió unas sillas y se fue para allá hacia lo modo oscuro. Ah, eso no lo he visto. Pero el coche ese que de repente vino hacia nosotros así a toda velocidad. No sé. Luego se paró, nos miró raro. O sea, es que y luego se vino un coche. Algo rápido, frenó, o sea, iba como a hacer una especie de giro, de repente nos miró como raro, como con cara de qué van a hacer estos chavales ahora. Claro, yo me quedé todo rayado, literalmente me estaban mirando todos. Después fueron donde la vena, llevamos un giro y se fueron rápido, y la verdad es que muy raro. Una noche demasiado rara, justamente ya se me está acabando la batería. Ya puedo usar la fecha bien, por cierto. Perfecto. Las 10:58. Creo que eran 12 minutos de retraso el reloj. ¿Qué dices? Pero. Miércoles 26 de julio a las 10:59. Porque si eso pone. De 2023, que esto. 2023, porque eso va como el culo. ¿Cómo que como el culo? Sí, esto no va más de 1999. Esta cosa se fabricó, no sé si era en el 86 o en el 83, tío. Pues ya está.
¿Qué quieres que le haga? Esta cosa, vamos, de los años que tiene, es bueno, una maravilla, porque 2023, sigue trabajando. Miércoles 26 de julio de 2023 a las 10, sobre las 10 hasta las 11. Madre mía. Es eso. Eso que aún nos queda un montón de cintas, hemos grabado 948 segundos. Y si te das cuenta, yo por ejemplo me di cuenta que cuando entramos en la pared esa que estaba tapada, sí. O sea, la última vez que fuimos por el día estaba como, si esto es así, estaba como perfecto, modo perfecto. Y cuando hemos mirado, estaba como un poco más para afuera, como hecho recientemente como una semana, un poco menos. Lo último. Como si alguien hubiera entrado y después lo hubiera tapado. Claro, hermano. Y eso que son las 11, tío. Ya, y hemos estado explorando. También había como modo, como si alguien hubiera intentado picar la pared. O sea, los ladrillos. Modo una Minecraft. Ventana, y una ventana, o sea, y un ladrillo estaba como hacia afuera. Literalmente, ese ladrillo parecía bugueado, ¿eh? Ya, sí, eran todos metidos como una especie que como de roto por aquí, como un pico o lo que sea, y justo el ladrillo, como algo un poco sacado. Literalmente hacía fuerza y esto lo sacaba. Ya ves. O sea, mi cable. Lo que más me llevó cable fue la niña que escuché. Y la sombra de esa blanca, no sé. Buah. Muy raro. Ataque XD. Bueno, espérate. Mejor se hace así. ¿Ya? Sí, XD, 1020 segundos. ¿Qué?
¡Oh, oh, oh! Pasa. Creo que se movió. Estás cagado. ¿Ya te voy? Llamo la pinta porque... Coño. Ya. A ver si el visor se pone bien algún día. Se oscurece demasiado. Ahora agáchate. Solo tú. Purísimo visor, tío. Wow, 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 wow. Fíjate. Cámara. Thank you.
mira, me asustaba al ver a Javier haciendo la T cosa. ¿Confíes en la tía? ¿Qué es eso de ti? ¿Qué es lo que me entiendes? Ella te ama, Lumina. No, no, no. No, 6 del 10 del 11. Ah. Hay nada que... Qué raro que esto esté picado y se vea justamente aquí el coche. Te pasamos el otro estado, viendo como cosas raras, mejor. ¿Qué? Primera batería acabándose. ¿Qué pasa? Bro, ¿qué pasa? Tú. Bro. Estoy escuchando pasos más cerca. Cada vez más cerca, tío. Yo escucho un pitido de coche. Otra batería, bro. Se nos murió. Estamos reusando la otra. Mierda, y ya se está acabando esto. No, es lo que decía esta parte. Ayer. Muchos problemas con la batería, tío. Ya no vuelve a funcionar la batería. ¿Dónde escuchaba los pasos? Ah. Ayer yo pisé esto. Ayer yo pisé eso. Estaba sin sentido, tío. Como así. Pero que por esta parte, ¿no? Como he hecho la
Haces así con tu cuerpo. Venite, venite, corre. No, venite tú. No, venite, que he visto algo. No, pues yo, con mi cámara veo un graffiti, algo raro. No, no, creo. Tremendo. Espera, coño, fuera, aquí nos colamos. Esto es una... Esto es una tremenda casa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tú? Tremenda casa. No, 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 no. Y ya se me está acabando. No vuelvo a hacer. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Ay, ay, ¿qué es esto? Ah, no. ¿Qué tipo de luz usa? Otra habitación.
la boca de la cobra. Esto es una casa aparte. Ya, ¿la llevamos? Uf, lo de igual. Pero el perro se me da miedo, tío. Mucho. Ya. Bueno, ya vamos con equipaje, bueno. Bien. Eso empieza a ver. Déjame. Hola, vamos a ver. Sí. Sí, sabes. La tienes grabada. Ahí está. ¡Oh! Pequeño camilla que piensa que este suelo se va a romper en cualquier momento.
No, cabrón, no, no, no empujes. Aquí no hay nada que hacer. Pero tenemos que... ¿Dónde? Por aquí. Es un perro faltita, ¿no? Bro. Hey. Acabo de escuchar pasos, tío. Bro. Hasta los vecinos asustando.
Escucharlo. No, otra cosa. ¿Dónde? ¿Pero qué mierda es? Los conejos. Oh shit. No sé, la cámara está viendo como dos cosas iluminadas. Y eso que estamos al lado de una casa que donde vive gente. Si yo la linterna se acaba demasiado rápido. Mira, vete por aquí adelante. No, pero es el perro de la izquierda. Aquí podemos ver lejos. ¿Qué? Vamos allá. Ya, creo que Yeah.
piscina esta de Estados Unidos. Interesante es grabar esto de aquí. Whoa, whoa, whoa.
Uy. Handy, tío, que, son, que esta cosa no va. Espérate, venite. Yo voy a ir a por la Handy. ¿Por qué está? Ok, chavales. Os hemos armado con cada vez con esta cinta. O sea, con esta cara. Para enfocar, tío. Qué bien. Pero hemos grabado con esta Handy de aquí. Con esta cámara, porque. Pues no hemos podido, porque.
Estaban los perros. Estaban entre los perros, tío. Deja. Te he hecho mierda. Por allí. Si el visor trabaja, obviamente. Porque últimamente nos pone difícil la cosa. Bien. No sé si se alcanzará a ver algo. Pero ahora no te aviso. Casualidad. No te lo digo. Cambiar la batería, espérame. Después de cambiar la batería, bro, si está mejor aquí, ¿eh? ¿Qué? Esto es el bug. Fuera, coñas. El típico este debate que es de estar de pie. Ahí está en buen estado, ¿eh? Ay, cabrón. Mira. Apunta para allá. Si lo ves bien, se puede llegar a ver el típico este de retrete que se quedan de pie, el típico siento como decía, en buen estado. Ahora, mira. ¿Lo ves? El retrete. Está en buen estado. Hago ramo y la pasas en el cuando termine. Te estás comiendo todo el resto de la caña. Sí, güey, toma. ¿Has visto lo del retrete? Sí.
que vino. Hola, 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 hola. ¿Qué hiciste? Corre. Corre, güey, ¿qué es esto? Mierda. ¿Qué cojones? Allá que un tubo se conduce a algo. Qué cocharros. Está todo abierto, güey. Está guapo, ¿eh? Mira, y lo que he encontrado, ¿eh? Tremenda casa abandonada, güey. Aquí hay... Aquí al lado otra vez. Yep. Buenísima iluminación tiene la cámara. Venga, voy, avanza. No sé, me están empezando a meter cosas. Tenemos que ir rápido, que el sol está cayendo. Muy bien, tu culpa. Quería venir por aquí. Dime que por el otro lado. X. ¿Qué opa. Wow. Cambio, no te pares, para allá. Ya. Estamos metiendo unas piedras, tío. Ya. Ya sabes que se ha ido a las deportivas. Ya ves, tío. Ahora, eso. Relajado. Uy. Ya estamos. Ahí, bro, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí que sube para allá. Ah, a la madre. ¿Otra vez?
yo me voy a subir. No pasa nada, aquí nos manda barrando náutica todo el rato. Así que vamos ahí. Cominito. Por el propósito de este sitio, tío. ¿Qué? Yo no huelo nada, estoy resfriado. Hostia. Bro, me siento mareadísimo. Me siento muy mareado. Me cuesta respirar, tío. Pero te imaginas que aquí hay un cadáver. Bro. Esto no tiene pinta de casa. Aparte, ¿cómo coño iban a construir esto aquí, tío? Uff, hay ropa encima. A ver. ¿Qué? ¿Eso marrón, tío? ¿Dices eso marrón, tío? Sí, tío. Hostia. Huele más jodido, tío. Huele mal, tío. A ver si es la capacidad. Mira, bro, coge las chapitas. Para arriba. Querida. Huele como de culo aquí, tío. Me entra un mar, tío. ¿Qué? Aquí no se siente nada. Yo no sé por qué nos mandaría Randonáutica a un sitio así. ¿Te imaginas que alguien se ha ahorcado aquí? Hostia. Mal rollo. Mucha mierda, tío. Tira pavo. Está puta hecha mierda. ¿Qué coño? Está amarrado una roca. Creo que alguien ha intentado para utilizar de arma, bueno. ¿Qué? Que alguien lo habrá utilizado para utilizar algo en la roca. What the fuck. ¿Qué es otra cosa? ¿Te imaginas que era un tintero? Tío, la polla. Tiene pinta, eh. Tiene pinta. Bro, aquí huele mal y un mareo de la hostia, tío. A mí me cuesta respirar. Cuesta respirar aquí, tío. Todo el espacio que tenemos para ir. ¿Dónde te apetece ir, tío? Venga. Oh.
¿Qué? Escucho un silbido. Oh, mierda, ya se me está acabando la batería. ¿Dónde? Allá. Tengo que cambiar la otra batería. Uy, uy, uy. ¿Qué? Tenemos que bajar una cuesta grandecilla, ¿Qué? Esta mierda, no voy a bajar con la puta cámara. No lo sé, tío. What the fuck. Estos tablones. Aquí hay tablones, tío. Aquí hay tablones. Venga, a trabajar, aquí van a estar las fallas. ¿Qué es esto, güey? Flipa, nos hemos encontrado a punto. ¿Que hay alguien? Bro, tu GPS funcionará. Bro, obvio, está apagado. Mi viejo no está siguiendo. ¿Cómo? Es que lo es. ¿Un coche? Es que lo es, tío. Pues, viendo la batería. Un coche. No tenemos como algo aquí. Es que se ve súper lejos. Bro, es que hay un puente, tío. Un poco raro. Conectaba con ese. Como si algo hubiera... Como si el coche se parece hubiera... como si se hubiera caído, bro. Sí. Me voy a cagar en todo. Está la puerta tirada, bro. Esto me cago tremendo. Fuera coño, bro. Corre, no puedo callar. Ahora. Déjame espacio, déjame espacio. Tengo miedo de que redirecte. Al parecer la otra batería duraba más. ¡Madre, güey! ¡Coche hecho mierda! ¡La bota! ¡Hola! ¡La madre! ¡Oye! ¡Un pájaro! Sé que ha habido un asesinato aquí, tío. No, pero... Bro, cristales hecho mierda. Cristales hecho mierda, mira. Bro, bro, ¿qué cojones?
bro. Ya. De repente ver un puente roto y un coche así. Son dos opciones, bro. Dos opciones. Aunque el coche intenta bajar de ahí. Quizás te llevo aquí. ¡Hostia puta! ¿Cuánto estará? O de aquí se ha estrellado. Va. Creo que se ha caído de cualquier forma. Hola, mamá. Vámonos, bro. Espera. Ay, tú, güey. ¿Qué cojones? Y encima son cosas difíciles. Pero bueno. Buah, no enfoca. Pero ahí hay un no. ¿Qué? Ya sé que te voy a estar ignorando, pero no estás. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un parque que tiene como un puesto. En el pozo del camino, concho. En el pozo del camino. ¿No sabes la hamburguesería del pozo del camino? Nos dijo... En la hamburguesería del pozo del camino, papá, donde nos has dicho el límite. Empieza para sí, como si no sí, la ya, ¿dónde es esto? Todo recto. Vale. Pero ese coche... ¿Qué cojones, tío? Por con la batería, ya ha muerto. Sí, pues no la cambio, bro. Pues no lo sé. Cuidado. Párate. ¿Cómo me grabas, tío? Me da igual. Sí, sí, sí. Ya ves. Si no sabía, no sé qué has que iba para allá. No sabías qué te voy a decir.
Llevamos con la cámara un montón, con batería baja y XD, bro. Ah, mira, esto es una de ellos, ya. Esa wea ahí. Bueno, con esto finalizamos la exploración. Aquí hay una que otra. Aquí hay otra casa abandonada. Tenemos que ir ahí dentro. Bien en estado. No sé si es abandonada, ¿no? Pero tiene mucha pinta porque no tiene acceso. Pero. Vueltas. ¿Qué interesa? Nadie, ¿no? Tiene batería llena. Mierda por dentro. Esto sería la cocina. ¿Qué dices? Esto es el cuarto de baño, ¿cómo? Bro, what the fuck, man? Wow. Está cerrada la prisión. Es de la otra casa. Esto no me gusta, Esto no me gusta, ¿Pero ese de gato? No, de conejo, ¿eh? Vale. Esto es re peligroso, pero de cojones. Hola, mira, por dentro. Pero que cojones, esto parece una bathrooms. Tienes para las plazas. No, tiene bombillas.
tiene bombillas. Espera, déjame mirar. Allí no hay nada más. Estas plantas me gustan, tío, por el pasto, bro. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? ¿Estás alumbrando? No, que va. No me alumbra tanto, tío. Tú que me cuece la cabeza. También, no, en el sótano. Que caje el sótano. Oh, bro. ¿Qué cojones? ¿Qué es esta mierda? ¿A humedad? Bro.
asomar el interno. ¿Qué hay? ¿Qué enfoca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Bro, ya está, ahora sí que alumbra. ¿Qué coches? No, qué coche. Yo me voy, bro. Vale. Sí, mejor nos vamos, Esto tiene muy mala pinta. Dos huesos, un peluche, un sótano completamente accesible y creepy, con un laberinto, y encima, habitaciones que se parecen a espacios liminales. Pared y abajo habrá cosas. Tiene pinta de que hay cadáver, ¿eh? Pues tiene mazo pinta, güey. ¿Olía podrido? No, olía más. ¿Ahí? Pinta de que han enterrado. Tiene mazo pinta de que han enterrado bastantes cosas, ¿eh? Mejor no visitar esta clase nunca. No se crea. Venga, chin. Vamos a entrar en el sótano. Foxy. ¿Cómo se escuchan los niños? ¿Puedo qué? Quita. ¿Lo tienes ahí interno? Te quita. Papá. A ver, espérate. No. Apágala. Déjamela. Vale, luz máxima. Porque tiene varios modos. Ah, pues eso no lo sabía. Pero pues ponlo máximo. Mira, así, güey, mira. Sí. ¿Fuera? No, se ve más lejos. Ya, no tiene que ser. No, no va mal rollo. No, ahora no va tan mal rollo, pero. No, güey. Oye, pero enfoca, ¿no? Sí. Enfoca, güey. Se viene la mierda. ¿Te vengas aquí? Ah, güey. ¡Osta! Yo ahí no. Sistema de tuberías. Esto es la polla. Yo aquí no. Entramos, por favor. Entramos. Hay como más habitaciones que tengo. ¿Coño? Lo voy a punto. Vamos a intentar hacer la casa, ¿no? Pero por fuera. Porque este sótano, la verdad, que parece un sistema de tuberías. Cuidado que te metes un brazo. Es que
aquí ya no es coño, me da miedo. Habiendo salido a justo se pierde más o menos. Cualquier momento eso se puede abrir, se puede venir ahí. Patio, si te das cuenta. ¿Qué? Tenía como un mini patio. Ya. ¿Tú casi no había cojones? No. Aquí se entraba. Sí, anda, está tú. Ya, por favor. Pero, güey, ponte mi espalda. Más se ha asustado, joder. Wow. Más se ha asustado, que está la mierda, tío. Más se ha asustado, pensé que había alguien. ¿Entramos? No. ¿Por qué? Está tú, güey. No mames. Está más que nada, a ver si fuera... Ya, porque está bien cuidado. Cualquier grafitero grafitearía esta casa por dentro y por fuera, aunque esté mala. Vamos a tener cuidado, cualquier grafitero la nube, cabrón, es interesante. Y las otras igual, estarían en buen estado. Güey, ¿por qué no te apetece entrar? Pero bueno, el techo, ha sido quemado, se puede tumbar fácil. Me da el miedo, güey. Vamos al techo, güey. Ya, ya. Entro. No ladran. Vale, pero los perros son bastante listos, ¿eh? No son tontos, son listos. Ahora es un muerto, o sea, otra vez se está acabando la batería, tío. Pero, ¿qué cama? ¿Cochón? Hay mochilas. ¿Qué manera de grabar es con los motos? ¿Qué?
explicando, escucho. No lo compro, ¿eh? 100%. Escuchan el paso del tiempo. Y que haya camas, un colchón. Y encima parece que este, encima, porque no es tan nuevo, literalmente, está algo limpio. Pues algo raro, por la verdad, que sí que suena un poco, ¿no crees? Estaba abierta ayer. ¿Está abierta? Ayer estaba abierta. ¿No? La puerta esta estaba abierta ayer. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué mi está cerrada? No está cerrada. ¿Qué coño es eso? No sé nada. Ahora, ayer estaba abierta. No es coña, ayer estaba abierta. Ayer estaba abierta, tío. No es coña. Estoy topando las personas. ¿Qué son esas partidas por el suelo? ¿Qué? ¿Te puedes dar estas manchas? ¿Manchas? Piénsalo. Baño y bañera. Está un poco grafiteado. Pero. ¿Qué? Piénsalo. Que no haga ruido. Piénsalo. La bañera. La ducha. Una cara. La bañera, la ducha. Ropa por el suelo. Una cama que podría estar perfectamente inventada. Haz un chuche. Por así decirlo, una mesa, una silla, la bañera, aquí ropa, la cama, la almohada. ¿Qué ideal? Porque no es normal que tú estás sin cuidado si la has adoptado. Cualquier persona puede entrar y destrozarlo todo. ¿Qué ideal? Bro, ¿y ese puto bicho? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Un grillo? ¿Cómo va a ser eso un grillo? Los grillos vuelan, bro. Sí, huelen. ¿Huelen? Vuelan. Hay un televisor. Es que, tío, me suena más raro que haya un televisor análogo. Me suena re raro que haya un televisor analógico. ¿Qué pasa si llamamos? ¿Te imaginas que sigue funcionando? Claro. Sí, se llama polla, tío. No funciona. Pero la casa parece que está en estado de putrefacción, ¿eh? Parece como si un bicho estuviese comiéndose todo. Sótano. Vamos a pensarlo tú. Un sótano. Tiene como habitaciones. Aquí vive alguien evadiendo impuestos. Sí, hay alguna ventana que está tapada. Sí, está más común. Está más común. Pero por aquí también pasan los coches. Está tapado. Sótano.
imaginas que en mi perro hay cadáveres. Hostia. Y por eso hay cadáveres. Por eso hay un cadáver de un cadáver. Y bueno, es normal, ¿no? Que no tan vale, puede haber algún hueco y eso. Pero que haya como una especie de mil cuartos. Y ya otro agujero más. Y en las esas haya tres agujeros en cada lado. Como que no cuadra mucho. Ya. El abro, pero la Coca-Cola creo que era Coca-Cola cero, eso también sirve, ¿no? Pero, ah, no lo sé. Pero, a ver, no sé si lo hago aquí, pero no sé. En las dos piernas. ¿Cuánta esa botella? No sé, de rey. Y está mal. De más pan, de más pan. ¿Se acuerdan que parece esto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de unas cosas pobres? ¿Saben? Seguro que la historia de esta casa es que se han quedado en bancarrota, tío. Eso parece. Parece más bien en modo suicida. Ya ves. Palo en flojo, bro. Y aguantando el flojo. ¿Qué cojones? Está rígida, ¿eh? No. ¿What? Ahí adelante. Coño. ¿Qué araña es esa? Ah, oh, para ti se baja. ¿Qué araña es esa? Aquí, la cambiamos. Cambio, no creo que haya cambiado nada. Pero, sinceramente, hay tíos por ahí, o tías, que han cambiado eso. Y claro, y por ir ahí, no pasa nada. ¿No? Sí, que hay que intentarlo. Pero, ¿qué casa, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, güey? No, no. Me ha tapado. No he cambiado nada. Qué linda esta. Vamos aquí con el chico. Ha pasado la casa. Qué güey, ya te decía. Bien, solo este huequecito muy interesante de esta casa. Y en explotaciones anteriores nos hemos estado haciendo la mierda. Aquí está cinta, tío. Ah, no, yo era la cinta. ¿Qué está? ¿Qué si no? Espérate, güey. Voy a ir a un sitio. Pero vamos a ir a un sitio y ya sabemos cuál es.
pinche lento, de una pata, ese culo, ese tra tra. Bueno, casa completamente explorada, no hay nada de que ver. Bueno, aprovecho de trabajo, tengo que tener esta vez.